Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra Noticias DAEM, noticias del Departamento de Educación y de todas las actividades que realiza nuestro departamento con toda la educación pública en nuestra comuna de Illapel. En esta ocasión hablaremos acerca de una actividad que se estuvo realizando durante el pasado viernes 7 de abril que tiene relación con la conmemoración del Día del Deporte y de la Actividad Física que se realizó en todo nuestro territorio nacional durante el día jueves 6 de abril. En esta ocasión se reunieron dos escuelas de nuestra comuna de Illapel, una del sector urbano y otra del sector rural, generando una actividad en la cual se unían en torno a la actividad deportiva. La escuela que estuvieron participando fue la escuela Juan Carrasco Risco, la popular escuela número 1, y también la escuela rural Camilo Enríquez, una actividad que se llevó a cabo desde primera hora de este día viernes y también con una alta concurrencia de alumnado y comunidad educativa en general. Del deporte, de la salud, de la paz, hay varios motivos por el cual nos reunimos hoy día por primera vez y esperamos que se repita. Estamos muy contentos de recibirlos acá y sacar el máximo provecho de esta experiencia. A continuación, don Guillermo Tapia, director del establecimiento, se dirigirá a ustedes. Estimados profesores, colegas, antes de comenzar, quiero que nos den un fuerte aplauso para todos los que estamos acá para celebrar este día. Hola, buenos días a todos. Muy contento de tenerlos a todos reunidos acá hoy, conmemorar un día internacional súper importante, no solo para nuestra comuna, sino a nivel internacional. Destacamos la importancia de la actividad física, la calidad de vida y también el compañerismo. Hoy queda claro al reunir dos colegios. Estimados y estimadas, entonces damos comienzo oficial a las actividades, empezamos con el trekking. Insistimos, estudiantes de la Escuela Camilo Enríquez y de la Escuela Juan Carrasco Risco, por favor, todas las instrucciones que les den sus profesores, sus maestros y maestras, por favor, las siguen al pie de la letra.
Bueno, en esta época en donde la malnutrición por exceso en el mundo y en Chile tiene o ha alcanzado niveles muy elevados, es muy importante realizar diariamente actividad física y acompañado de la alimentación saludable. Es una muy buena iniciativa de ambos colegios, ya que estimula la actividad física y también el compañerismo, no solo dentro de la escuela, sino que entre escuelas. Constanza Yolanda Bustos Peña. Relacionarlos con los otros compañeros y hacer amigos y hacer deporte, todas esas cosas. Invita a los amigos, a todos los amigos que nos escuchan, a toda la gente que está en los colegios municipales a desarrollar el deporte y a tener vida sana. Chiquillos, hay que hacer deporte porque así tenemos una vida más sana y no estamos sobre de peso. Bueno, para nosotros, para ambas escuelas, ha sido una verdadera fiesta. Ver a más de 200 niños disfrutar junto al deporte en diferentes instancias, tacataca, maratón, tenis, fútbol, pruebas de psicomotricidad, ha sido realmente una fiesta en la que ambas escuelas se han unido en beneficio de nuestros niños y niñas. Todo esto en el marco del programa Yapel Comuna Saludable, que sustenta a nuestro alcalde Denis Cortés Vargas y que propone como una visión de futuro formar deportistas, formar una cultura saludable en nuestra comuna. Es vital si logramos que nuestros estudiantes logren adquirir ese interés por el deporte y sobre todo una conciencia deportiva, lo más probable es que estaríamos solucionando problemas posibles en el futuro, como sobrepeso, obesidad, que si los niños no tienen esa mentalidad, lamentablemente están poniéndose en riesgo de poder caer en alguna de estas de estos cuadros. Sí, mira, una actividad muy bonita de participación, de encuentro, donde se partió con un trekking en la mañana, actividades de competencia, pero de participación más que competencia, con vallas, con circuitos, digamos, hicieron los penales, lanzamientos de básquetbol y se terminó con una corrida en categorías damas y mujeres, tres categorías, 1, 2 y 3K. Así que muy bonito, una actividad de participación, de encuentro, grata, lo pasamos muy bien y muy felices de haber venido a compartir con la escuela, con la comunidad de la escuela de Canelillo. Sí, mira, el deporte es importante, el deporte no solo nos brinda salud, sino que también desarrolla aspectos de integridad, la perseverancia, valores que son rescatables y que nos sirven en la vida. Es una muy buena actividad que a desarrollar.